Hola, mi nombre es Ana María García. ¿Sabías que tienes derechos? Pues la Constitución dice que sí, y yo también. Me subí al carro de la burocracia para hacer frente a todos los políticos de pacotilla que nos pisotean día a día. ¿En serio vas a votar por una candidata que está aliada con el presidente que es zoofílico? Vota por Ana María. Yo voy por ti. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te explico? Toma asiento, por favor. Ok, ¿por dónde empezamos? Te plagiaste el spot publicitario de Better Call Saul. Carajo. Hay tantas cosas tan mal que ni siquiera puedo mencionártelas. Asociación Nacional Organizada. ANO. ¡ANO! Ya no lo había notado. Ah, sí. Ya sé que no podemos transmitir esto en ningún lado. Ay, por favor, es que tienes que ayudarme. Es que mira, ya está así cerquita para que empiece la campaña y todavía no tengo ni coordinador. Y además eres abogado, por favor. No estudié leyes para tener que andar soportando viendo spots publicitarios. Si así se puede llamar este que acabo de ver. Aunque bueno, podría ser peor. Podría ser docente en una universidad pública. No es cierto. Es broma. Pero sí, está bien. Te voy a ayudar, ¿sí? ¿De verdad? Sí, ay, no, ok, pero cálmate. Ok, pero hay cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿sí? Esto no es como un TikTok. Hay que seguir las normas, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Ok, ¿cómo cuáles? Ok, primero que nada, en tu spot hablas sobre el presidente en turno y cierta información que no ha sido confirmada. Ok, eso no se puede decir. Eso se considera calumnia, ¿sí? Además, estás tirando al presidente y tú vas a posicionarte para municipal. No puedes hacer eso, ¿sí? Bueno, a decir verdad, no tenía idea de toda la legislación que se tenía que hacer para un spot publicitario en la televisión, pero bueno. No me digas. Para eso, tenemos que remontarnos en el año de 1961. Cuando se mencionó por primera vez el tiempo de marco legal en los medios, en la Ley Federal de Radio y Televisión, que decía... Espera. No podemos hablar de eso. ¿Eh? Sí, es el tema de Pancho, te estás adelantando. ¿Pancho? ¿De qué hablas? Sí, estabas a punto de hablar de que en 1961 se dictó que el Estado tiene derecho a ocupar 30 minutos diarios, ya sea continua o discontinuamente, en cada estación de radio o televisión. ¿No? Sí. Por eso, el tema de Pancho. No hay que reinar a la expo. Continúa. Ok, está bien. Bueno, entonces, para eso tenemos que remontarnos a 1969. La primera vez que se legisla el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. La Ley Federal Electoral reglamentó que su participación se daría a través del uso gratuito de los tiempos del Estado. Para acceder a este beneficio, los partidos que habían registrado a sus candidatos desde el cierre de las inscripciones hasta 3 días antes de la elección, podrían usarlo gratuitamente. Luego, en 1987, surge el Código Federal Electoral, los cuales dividían el tiempo de transmisión de los partidos políticos por radio y televisión en conjunto con la Comisión de Radiodifusión, lo cual no hacía un gran trabajo, ya que en ese tiempo el 83% del tiempo total en medios era abarcado por el PRI solamente. Fue hasta 1990 que se creó el Instituto Federal Electoral, pero con una regla de prioridad al partido con más fuerza, el cual seguía siendo el PRI. Pero todo cambió en el año de 1994, donde la política en los medios tuvo un cambio radical. En ese año,
fue el primer debate presidencial transmitido en televisión abierta con las tres principales fuerzas políticas del momento. Esto despertó una denuncia de los partidos minoritarios a exigir más espacios y más cobertura para lo que ellos tenían que decir. Fue hasta 1996 que se aprobó la reforma electoral que intentaba nivelar el acceso de propaganda a los medios. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi spot político? Bueno, para que veas que la tienes difícil y que tienes que contextualizarte un poco sobre las normas. Mira, aún con la creación del INE, que es la encargada de hacer que todas las temporadas de precampañas y partidos electorales y demás tengan un espacio en televisión, radio y los distintos medios de comunicación, no existe un espacio equitativo para todos los partidos políticos. O sea, ese fue el intento del artículo 41. De hecho, tuve una plática reciente con la candidata Mari Carmen Flores. Fue una muy amena. Un periodista tiene que hacer su chamba. Si van a ser comunicadores, sí hagan su tarea, pero no se presionen y pongan de pretexto al entrevistado. Ustedes hagan su chamba. Si el entrevistado tiene de agenda, que no les dé la entrevista. Pero si el entrevistado les da lugar, aprovechen la noche. La candidata me da un poco de miedo. Sí. Pero bueno, eso no era lo que quería comentar. Lo que quería comentar era que ella me dijo que no se les da el tiempo suficiente a los partidos pequeños y que la equidad, que según garantiza el Estado, es realmente inexistente. Se supone que hay un tiempo oficial para todos los partidos y candidatos, sin embargo, a nivel nacional solo es la presidencia de la República, a nivel local se supone que son las presidencias municipales y, o en su caso, en algunos estados quienes contienden para el gobierno del Estado. Sin embargo, no te dan los tiempos, no te los dan, porque lamentablemente hay un canibalismo de muchos medios donde solo quieren dinero para entrevistarte, dinero para hacer campaña, dinero para que crean que te están cubriendo la información en una campaña, y me parece que eso debiera cambiar. Cuando yo inicié en mi trabajo periodístico, había una equidad, un respeto a los contendientes, y si bien no te daba tiempo de cubrir, por ejemplo, a todos los candidatos a diputados locales, sí hacíamos una tarea de quiénes son los candidatos a gobernador o presidentes municipales, y buscábamos de qué manera darle espacio a todos, espacio equitativo. Incluso nosotros tuvimos, hace muchos años cuando yo todavía estaba en Televisa, le pedí a mi equipo que hiciéramos un Excel donde nos tomara el tiempo exactamente el productor a cada uno de los contrincantes, por si hubiese alguna pregunta de que no, le dio más tiempo a fulano, a ver, aquí está, y con grabaciones, ¿eh? Hoy no hay una equidad, lamentablemente, para el no beneficio de la comunidad, porque creo que los medios de comunicación debieran todos deberse a la comunidad y no a los intereses económicos. Tienen derecho a ganar dinero, pero me parece que también su obligación sería decirle a la comunidad, como medio, quiénes son los candidatos, por qué están, qué proponen, ¿sí? Y tener una agenda abierta, más allá de tener una agenda solo para cobrar. Chale. Pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque tampoco tenemos presupuesto. Pues hasta eso se puede hacer con poco. Mari Carmen me habló al respecto. Yo estoy haciendo una campaña netamente austera. Yo creí que los partidos le ponían toda la lana a las campañas. Te dan un apoyo, sí. En este caso, a mí el Partido Acción Nacional destinó para la campaña 360 mil pesos, de los cuales vienen etiquetados a difusión, propaganda y promoción. A eso vienen etiquetados. Es decir, como no se pueden poner espectaculares, ni vallas, ni cosas digitales, y yo soy muy respetuosa de la ley, pues ese dinero se ha estado utilizando para, por ejemplo, mandamos a hacer unos chalequitos y unas camisetas, imprimimos algunas calcomanías, unas banderas del Ciboy, y buena parte de ese recurso se está yendo y se irá a redes, porque es donde tenemos una gran plataforma, ¿no? Y eso fueron algunas de las cosas más relevantes que me dijo. Bueno, ¿y qué otra cosa tengo que tener en cuenta para la campaña? Muy bien. Prepárate, porque se viene un bombardeo de información que tienes que tomar en cuenta en tu campaña electoral. Y tú, para el Kahoot que vas a contestar a continuación.
El presupuesto público para partidos políticos se usa en actividades ordinarias, obtención de votos y actividades del partido. Este dinero se repartirá según el número de personas registradas para votar y el porcentaje de votos que el partido obtuvo en la elección pasada de diputados. El financiamiento público para actividades específicas de partidos políticos equivale al 3% del financiamiento público total anual por actividades ordinarias, distribuido entre los partidos según su porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados anterior. El Instituto Nacional Electoral es la única autoridad para administrar el tiempo en radio y televisión destinado a los partidos políticos nacionales durante precampañas y campañas electorales. Desde el inicio de las precampañas hasta el día de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral tendrá 48 minutos diarios en radio y televisión, divididos en segmentos de 2 o 3 minutos por hora. Durante las campañas electorales, el 50% de este tiempo será para las autoridades electorales y el resto para mensajes de los partidos políticos. En precampañas, los partidos políticos tendrán un minuto por hora en radio y televisión. El resto del tiempo se usará según la ley. Y al menos el 85% del tiempo total disponible será para los partidos políticos y candidatos. Los partidos políticos y candidatos no pueden comprar tiempo en radio y televisión en ningún momento. Nadie más, ni personas, ni empresas pueden pagar por propaganda en radio y televisión para influir en las elecciones, ya sea a favor o en contra de los partidos, políticos o candidatos. Además, que está prohibida la transmisión de este tipo de mensajes contratados en el extranjero en territorio nacional. En la propaganda política, los partidos y candidatos deben evitar expresiones calumniosas. El INE investigará las infracciones a estas reglas y las enviará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta puede ordenar cancelación inmediata de transmisiones en radio y televisión. La ley establecerá las condiciones para anular elecciones federales o locales por violaciones graves, intencionales y determinantes en los siguientes casos. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo permitido por la ley. Recibir o usar recursos ilegales o recursos públicos en las campañas. Estas violaciones deben ser demostradas de manera objetiva y clara. Tijuana, una ciudad hermosa, llena de vida y oportunidades. Una ciudad que he llamado hogar toda mi vida. Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza y juntos podemos lograr grandes cosas. He caminado por estas calles, he conocido sus historias y compartido sus sueños. Es hora de que Tijuana brille como nunca antes. Mi compromiso es con cada uno de ustedes. Trabajaremos juntos para construir una Tijuana más segura, más próspera y más justa. Imaginemos una ciudad donde nuestros jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Invertiremos en su futuro, asegurando que cada niño tenga las oportunidades que merece. Imaginemos una Tijuana con infraestructura moderna y eficiente. Modernizaremos nuestras calles y espacios públicos, mejorando así la calidad de vida para todos. Soy una servidora de la gente. Estoy aquí para escucharte y trabajar contigo. Juntos podemos hacer la diferencia. Soy Ana Mariana García y con tu apoyo haremos de Tijuana una ciudad de la que todos podamos estar orgullosos. Juntos por un mejor futuro. Vota por Ana María, la líder que Tijuana necesita. ¡Wow! ¡Wow! Realmente lograste sorprenderme. Cuenta conmigo para ser tu coordinador de campaña. ¡Ay, gracias, gracias! Sabía que no ibas a decepcionarme. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Que me acompañes a hacer el registro de mi campaña porque todavía no lo hago. Ah, perfecto, muy bien. Ahora... No, espera. ¿No hiciste tu registro de campaña en abril?